La República por este medio, el nuevo diario. Gracias a Dios que nos permite estar aquí conectados con ustedes en vivo, con informaciones siempre, siempre informaciones refrescantes de interés para el país, acompañado de Hanfi, el Polanco, que nos acompaña con mucha. Muy información buenas tardes a todos los que nos siguen en esta plataforma, el nuevo diario. Comienza tu espacio, La República. <coughs> siempre dándole agradeciendo a nuestros seguidores de las redes sociales los cuales siempre nos mantienen informados nos dan sus mensajes y saludos eh, realmente muy se siente sí. nos sentimos muy sabemos orgullosos que sabemos del que cariño se ve. que nos que no tiene la gente sí. Sí. sabemos que se ve porque nos dicen y ustedes cómo ustedes hacen eso eh, <laughs> sí realmente hemos sido un espacio que desde el principio como lo hemos dicho Tratamos de hacer objetivos en los comentarios y llevarle esas cosas que todos hablamos en las calles, pero nadie se atreve a decir en un micrófono. Decirle lo que uno ve, la realidad, sí, sí, de las decir noticias, lo que ve realmente, en esas noticias. cosas. Antes de, de este espacio de la República, queremos darle nuestra condolencia a la familia Navarro Frías y a nuestro hermano Navarro, Jorge Navarro, el cual el día de hoy. Eh, tuvo la pérdida de su padre a la familia Navarro. Eh, de nuestra parte muchas condolencias y paz a sus restos. Sí, un amigo realmente, Jorge Navarro, abogado, eh, de quien nosotros contamos mutuamente, él con nosotros y nosotros también con él. Así que un abrazo, amigo Jorge Navarro. La vida entonces ahora continúa con el resto de la familia. Contenido. Esta, eh, pero tocando a Fiona, eh, Fiona pasó, pero ¿qué ha quedado con Fiona? Post Fiona. Sí, sería un post Fiona. <laughs> todavía sigue dando de qué hablar Fiona cuando sigue siendo un huracán muy fortalecido. Sí, después de que salió de República Dominicana, categoría número uno, pasó ya a categoría cuatro, me parece, según las últimas informaciones que pude leer. ¿Pero qué ha pasado en nuestro país? Bueno, posteriormente, el, el mismo lunes, nosotros tuvimos aquí presente con todo y Fiona. En, está, vivo, está en, en vivo, vivo, en está vivo. Estamos nuestro compromiso eh, con nuestros televidentes, pero eh, sí podemos ver los efectos, principalmente en esa zona del este, llámese Güey, la romana, Mayor y el Seibo, ¿Samaná? Samaná, Samaná también, el cual nuestro presidente Luis Abinader, entre todos, siempre hemos dicho, entre sus luces y sus sombras, en estas luces estuvo a bien eh, no presentarse hasta la Asamblea de la ONU y fue a dar la mano y, la, y todavía sigue siendo la supervisión eh, directa de las obras prometidas. El presidente ese mismo fin de semana se trasladó, de este espacio también eh, una comisión fue allí y pudimos notar realmente lo que ocurrió. ¿Qué pasa? Que el presidente, viendo la situación, contactar la situación, eh, le solicita al Senado de la República, al Congreso, un, una alerta, van bueno, siendo así, un estado de emergencia, un estado de excepción, por la preocupación. No obstante esto, ya el presidente... Un día después de este de este de este hecho, emitió un decreto <coughs> estableciendo zona de emergencia a todas las provincias del este, ya mencionadas. Sí Importantes las eh, inversiones realmente. Muchos políticos eh, también. Muchas eh, donaciones. Muchas, muchas donaciones de las grandes empresas de este país. Eh, pero lo que más pudimos resaltar es. Cómo ese llamado del presidente de la República fue eco y convincente, fue acogido, fue acogido, acogido de manera sí, interna, claro, sí. son sus órdenes también, pero ahí estuvieron <coughs> todos caminando, sí, no todos, cada ministros. uno de los ministros estuvo caminando en todas las Yo zonas. Es que lo más importante de todo es que el presidente fue a la zona afectada, sí, no se sentó en el palacio para los informes sino que el presidente Luis Abinadel fue a la zona contactó, afectada, contactó la, madre, en la, zona realmente. Eh, la zona, habló con los familiares, eh, está haciendo las, eh, las diligencias de, la, de las compras del lugar, porque sabemos que no son situaciones de hoy para mañana. Vamos nosotros a esperar que esta, toda esta provincia del este, esta zona del este completa, pueda salir. Es reforzada de esta situación y también agregarle que Fiona demostró eh, una falta del Estado en políticas públicas porque realmente Fiona no entró al país. No, Técnicamente no entró. No entró es no decir, no lo entró que totalmente. pasó fue una pequeña parte del, del huracán. Usted, si hubiese imaginado, si esta. Eh, este huracán, como se tenía previsto al principio, tiene el, la entrada completa y central en nuestra isla. Ahí sería, aquí no existiera país, realmente. Es Así decir, es. eso fue una parte que entró en una, en una condición de la, de la isla del este, pero sí llamamos la atención de que tenemos que hacer más esfuerzos públicos eh, y vemos que también ahora la parte empresarial. Los bancos, las fundaciones hicieron, han hecho donaciones, o por lo menos han establecido de manera pública donaciones por encima de los 20, 50 millones de pesos para, para esa zona. Por lo que llama también a la presidencia de nuestra, aquí de nuestro espacio, como siempre, dando algún tipo de opinión y de, de comentarios, pero también de propuestas, de que el presidente pueda aprovechar esta, esta disponibilidad del empresariado. Y pueda hacer una alianza con eh, el fortalecimiento de toda esa zona, eh, ver cómo se puede mejorar la calidad de la vivienda, cómo podemos mejorar las edificaciones, cómo podemos mejorar los caminos vecinales, porque también la zona fue incomunicada, se recuerda. Vimos un video donde la, la autopista del coral, por lo menos en el tramo de Romana, de San Pedro, de, me parece que fue de San Pedro a Romana ese fue, se desbordó un río y realmente ahí pasaron cosas increíbles así es, quedándonos en el este eh, con toda esta parte trágica realmente y antes de pasar a la otra parte que involucra de manera directa el este eh, el presidente realmente se queda en el país y no asiste a, a lo que es la asamblea de las Naciones Unidas de este mismo medio salió relucir una comunicadora diciendo que no que eso era negativo que el presidente debía de ir en parte entiendo que si hay funcionarios que representan una región representan salud representan otras entidades también deben hacer su trabajo y más, se le paga para eso deben Al hacer final, su gola. trabajo entonces a veces también <laughs> el lo eligió no no podríamos como entender de que el presidente tenga que estar una de las funciones es nombrar a estas personas para que realicen su labor y entonces en este tipo de casos realizar las labores, verdad, que le competen, que le competen. salud, le competen. salud, yo te dejé a ti yo me voy para las Naciones Unidas a hablar de Haití que tengo que seguir hablándolo, no es lo mismo que lo hablara el canciller a que sea el presidente de la república que lo hiciera pero su gesto realmente eh, son eh, que situaciones es que de, de, de causa mayor realmente eh, hay que ver también la incidencia usted siendo primer mandatario de un país viendo una, una situación pudo como pudo contratar este de familiares eh, personas con eh, en la eh, aquí vieron familias que realmente se quedaron sin nada ¿entiendes? entonces entiendo que fue lo más prudente del presidente poner en prioridad a la gente y una agenda internacional que pase lo que pase Entendemos que el problema de es este, ti tampoco es un discurso en la ONU, porque yo me pude dar cuenta y escuché a Bukele, y él lo bautiza como un escenario sin funciones. Es decir, es infuncionar realmente a las Naciones Unidas, dada que eh, la visión de ese organismo es unificar y determinar algún tipo de bien humanitario. Y desde su fundación, eh, realmente la humanidad no ha tenido ningún tema eh, terminado como es la alimentación o la salud colectiva un discurso ¿tiene? un discurso tremendo sí no no algo bien, bukele. algo bien sencillo tenemos pero... con esta semana al presidente Nayib bukele haciéndole mención y es que se lo merece presidente Nayib bukele si, si le llega de acuerdo a sus corresponsales de comunicaciones de medios nuestras felicitaciones desde aquí desde República Dominicana, Ay, para que... usted, en su gestión como presidente y con miras a otro periodo más, porque realmente ha hecho un trabajo que en El Salvador se ha visto y, y esperamos nosotros en lo pronto hacer nuestra agenda para poder visitar El Salvador y ver todos estos cambios. Yo creo que, que se pueden lograr, tanto como él lo dijo, si no es así no se puede lograr, ¿cómo es posible que... Estos países grandes en lugar de apoyar al país más pequeño de América, ¿verdad? Eh, en, en estas gestiones que está haciendo Nayib Bukele y que donde ha bajado la tasa de criminalidad. Así que realmente es un trabajo no, loable. Yo, yo entiendo del que el final, él tiene una parte fundamental y es que lo que él dice, es decir, no el discurso, es lo, la realidad. La acción. Quía, la acción, la acción es decir, quía, ¿Cuál ha sido el efecto de eso de mi trabajo? Lo han criticado eh, de ser un posible dictador por tener las condiciones que hoy es razón, pero los efectos de su trabajo están ahí, los resultados. Tenemos un país que ya no se conoce por esa tasa de, de homicidio, de asesinato constante, sino ya tenemos una, un Estado que se conoce por la criptomoneda, que se conoce por tener un presidente diferente y. Además, se está conociendo las, las partes naturales de ese país que realmente yo desconocía. Eh, una vez escuché el discurso, me puse más o menos a investigar y me he dado cuenta de las grandezas que tiene el país San Salvador sobre esa parte. As, que as, es importante. Que ese es su deber, ser embajador de su país en el extranjero. Darlo a conocer realmente. <laughs> sí. y, y nosotros, como país, nos hemos dado a conocer con el tema de turismo, pero ha sido positivo. Es una parte importante para lo que es el Producto Interno Bruto del país, a pesar de la pandemia ha mantenido a flote la economía, pero que se haga eco ahora de manera internacional la colocación de valijas o maletas en un aeropuerto conocido de un 90%, 95%. De turistas que usan este y haga eco una noticia de que se estén colocando valijas o se estén usando mecanismos para la colocación de valijas llenas de droga. Dilo con su nombre. Están poniendo droga en el aeropuerto. Eso es <laughs> gravísimo. Eso es, eso es lo que realmente es. No, Están y, poniendo droga. Y no a y, estamos hablando de que eso lo puede hacer una persona. No, no, no. Eso, eso, es, una, eso es una red. No solamente una red, eso es un empresariado que tienen que tener ahí, realmente. Porque bueno, hay que paren, hecho de periódica como medida de, de pasajera Donde se le hace un intercambio, una colocación del tique. Es el también. que tiene específicamente el que tiene el chaleco amarillo. Es el que está haciendo la la asistencia a la ciudadana que está del otro lado. Eh. Ese, ese personal lo que tenía era cu cuatro meses, me parece, según la información que tenemos, haciendo ese tipo de labor de counter del, del aeropuerto eh, de Punta Cana. ¿Qué sucede? Y esa parte si queremos llamar la atención, el aeropuerto Punta Cana hizo una, un comunicado de prensa estableciendo las excusas y más o menos indicando que el aeropuerto es seguro, porque realmente las imágenes, como podemos notar, son del propio aeropuerto. Y fueron imágenes que se dieron a conocer al días posteriores. Pero lo que sí es preocupante es el modo operandi. El modo operandi que se pudo observar es este agente eh, o este traempleado donde de manera sorpresiva esta pasajera va a hacer un registro de su ticket, va a registrar sus maletas. Y posteriormente a ella se le agrega otro producto, que ella ni pagó ni desconoció. Dos productos más, estos dos productos se, travesen, se han establecido como dos maletas del color rojo, las cuales estaban repletas de sustancias que según la policía o según la autoridad de la DNCD dieron positivo a lo que es cocaína. Así es, que pero hablando de una condición. Pero muy grave. lo grave de todo esto, como se puede ver en las imágenes, eso le puede pasar a cualquiera. A y cualquiera. no solamente eso, que podemos asegurar que ese no es el primer caso. Esa es la parte que también estábamos hablando, de cuántos ciudadanos... ¿Y cuánta ciudadanos, droga a lo mejor salido del país? ¿Cuántos ciudadanos? Con esa cadena de, 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 de personas ahí que trabajan en esto, en el aeropuerto, porque aquí se involucra un maletero, se involucra un servicio al cliente, se involucra la carga, se involucra no, la seguridad de entrada del aeropuerto eh, también. Tú sabes lo peor, que vamos a suponer, esas imágenes, esas imágenes que vemos en, ahora en pantalla fueron aquí. Pero si eso sale del país, si esa persona es detectada en Bruselas, que era hacia donde iba el avión, esa ciudadana dominicana no iba a ser tratada con la misma prueba. Esa mujer iba a ser condenada por tráfico de droga. Sí. Y, y esa y, tanto, y, y ahí no cogen ni qué video, mientras tanto, que que tú que tú viste porque no conocen a lo mejor las lo que pasó o, o, o la trama que se armó. Lo que pasa es que ya tiene 10 días presa. Sí, pero lo que y quién le diciendo? va a resarcir eso puede contar con nosotros. Nosotros ya hicimos eh, contacto eh, donde está detenida, donde has, después del proceso que se le conoció, estamos tratando de hacer contacto porque nosotros como abogados estamos dispuestos a hacer la defensa del lugar y que se hagan los resarcimientos tanto el aeropuerto y este personal que está ahí. Estuvimos hablando con el abogado Ramón Plata también, parte de este equipo, Hanfi, Polanco y un servidor, con otros abogados, que estamos dispuestos a dar la cara, no solamente por ellos, por cualquiera que esté pasando, porque nosotros que viajamos y bastante, cualquier otro bastante, que viaje. Bastante, que bastante, no solamente un tema bochornoso, eh... sino lo difícil. Así que la Junta de Aviación, en lo que tienen que ver con los aeropuertos y demás entidades que tiene que tienen hacer, que dar la cara eh, con la Junta de Aviación Civil conjuntamente con la empresa eh, propietaria del aeropuerto tienen que hacer una investigación y dar un reporte de cómo funcionó, cómo funcionó esa drama, quiénes fueron los, eh, las condiciones, si también mandar un listado de personas que han estado a lo mejor sometidos eh, con esas, con que tenga, a lo mejor establezcan la misma situación de la señora, porque sí es preocupante que un pasajero, un ciudadano dominicano sea extranjero, eh, no se le garantice una seguridad mínima, mínima, porque es una seguridad mínima. Estamos hablando de una persona que va, compra un vuelo, que suyo se lo compra, según las información, va al caute, hace todo lo que hacemos nosotros normalmente y sube a su avión. Y cuando va al avión es que le dicen, señora, usted tiene un equipaje. Y la llevan entonces y ahí comienzan a la interrogación. Es decir, ¿cómo es posible, cómo es posible, con estado de derecho, esa situación, al sol de hoy, al sol de hoy, no tengamos todo un operativo investigativo? Todo el aparato de inteligencia nacional a los fines de nosotros darle una eficacia y una respuesta al ciudadano dominicano y al extranjero, porque eh, donde fue es el aeropuerto más, eh, oye, escúchame, es el aeropuerto con más tránsito a nivel, a nivel nacional. Es decir, eso no se puede quedar en un simple hecho. ¿Por qué? Porque eso le hace un daño. Internacional a la imagen de nuestro país. Llamamos también intervención del ministro de turismo que tome este caso como suyo y haga lo que tenga que hacer a los fines de, de aclarar este punto y que esto no vuelva a suceder. Lo que me da es que ha sido poco el sí, el eco de respuesta de parte de cada una de estas entidades. No hemos visto a un collado referirse que para mí es uno de los ministros más activos que tenemos, insignias de este gobierno, <coughs> realmente eh, se ha mantenido activo tanto dentro del país a nivel nacional y fuera, dándole promoción a la República Dominicana. Pero a referirse a este tema, el turismo puede verse dañar. Con esto no, la gente pudiera grave, tomar grave, miedo. Grave, ¿Cómo es que grave, pasa grave, esta grave, situación? Grave, grave esto, grave, grave. Y entonces, esto a la vez tiene que hacerse una investigación en los demás aeropuertos. Porque no. sabemos que, la droga, que que hay drogas que pasan. Porque cómo, no todas es interceptada. Yo voy a poner ahora una cámara aquí y voy a viajar con la cámara aquí. Y donde quiera voy estar ahí. Porque así decir, que viaja ahora. Sí, hay que buscar una alternativa, decir, a Lo que viajamos de manera constante eh, que por temas de trabajo, de y demás. queda todo, ahí digamos usted, uno va al caos, paleta, imagínese si usted no la pagó, pero dice nombre. Y suyo. usted no está viendo sí, de es, este es, lado es tampoco complejo, con el tema del caos realmente, realmente es un complejo, tema es complejo, que complejo. esperamos que las autoridades de aviación <coughs> y demás... Lo que sí tiene que dar una respuesta, tiene que dar una sí, respuesta dar una contundente, contundente, no un papelito que diga no, contundente. Una investigación forense una de ese tema nota, completo, nada. completo, nada. hora, día, minuto, cuánto paso dio para la izquierda, cuánto paso dio para la derecha, todas esas situaciones hay que decírselas al pueblo dominicano. En caso contrario, estaríamos nosotros afectando no solamente el comercio, sino también la imagen de nuestro país a nivel internacional. Vamos a una pausa comercial y regresamos en nuestro espacio de la República. Esta recorte que le hacen a uno todos los meses, hace que uno cheque como que no me rinda, tú te imaginas, Teresa, si uno pudiera cobrar su sueldo entero. Ay, Rosa, no digas eso ni de relajo, hombre. ¿Tú ¿No sabes que con este dinero que se sostiene la seguridad social de todos? Pero ¿y ¿de qué seguridad social tú me estás hablando? Con ese dinero, yo pudiera aunque sea comprarme un conjuntico a fin de mes. Yeah. Mira. ¿Y de dónde tú crees que sacaron el dinero para pagar tu licencia por maternidad cuando tuviste claro. a luz a Rafaelito? ¿Y el año pasado? Cuando me diagnosticaron cáncer, amiga. Ese dinerito me salvó. Mm. No solo pagó mi tratamiento, sino también la reconstrucción, ah, mamaria. Sí. Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales. Cisaldil. Descubre un mundo de acciones. El Nuevo Diario, primer medio con una aplicación de noticias en el país. Primer medio informativo dominicano en utilizar Instagram. Primer medio informativo local en tener presencia en Snapchat. El Nuevo Diario es el primer medio en transmitir en redes sociales. Y nos alegra contar con 623 mil seguidores en nuestras redes. Y seguimos creciendo. El Nuevo Diario TV, transformando la comunicación. Bermellón Working Dreams te ofrece los servicios de. Hoteles, excursiones, paquetes turísticos, boletos aéreos, seguros de viajes, cruceros, congresos y convenciones, viajes de incentivos, eventos sociales y corporativos, con servicios locales e internacionales. Tus aventuras, eventos y proyectos, hechos realidad. Llámanos al 809-435-3032. Bermellón. Working Dreams. Vuelve la Exposivao 2022. Sintoniza la transmisión especial y en vivo que realizará el periódico El Nuevo Diario desde la Exposivao 2022. Este año será desarrollada desde el día 28 de septiembre al 2 de octubre en las instalaciones del Parque Central de Santiago de los Caballeros. Sintoniza la plataforma digital del Nuevo Diario TV y todas nuestras redes sociales. ¡No te la puedes perder! Exposibao 2022 Vuelve la Exposibao 2022 Sintoniza la transmisión especial y en vivo De regreso en su espacio La República por este medio El Nuevo Diario Conéctense ahora mismo tanto a través de la plataforma El Nuevo Diario Y a través también del Facebook del Nuevo Diario también Que se está retransmitiendo en vivo este programa. Minuto tras minuto. Compártalo también con los demás. Eh, <coughs> todo, no solamente este programa, todos los demás que están y que siguen después de este y todos los días cargados, siempre, siempre de programas activos desde por la mañana, como Diario AM. Conéctense siempre con el Nueve nuevo de la diario. Buenas tardes. Señores, <coughs> hemos visto eh, cosas que se quieren hacer en el país para avanzar. Y no se descartan estas para un avance que se necesita. Y específicamente en lo que es el tema del transporte, que se ha vuelto un caos. Antes era en horas específicas. Ahora ya desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche. Desde que sale el sol. Hasta que se o que desde el sol. Desde que sale el sol hasta. No, hasta que se oscurece, no, hasta muy tarde, hasta muy tarde después tarde. que se oscurece. Es un problema. Y se han buscado, ¿verdad? diferentes ideas de plantear <coughs> para el tema del tránsito. Ahora entonces entra un proyecto de parqueate, entra como piloto, no parqueo en el lado derecho, pero a dónde te vas a parquear, digo sí, bueno, a la derecha, a la izquierda ¿dónde me a <laughs> sí parqueate a la derecha, a la, a la, derecha. la izquierda por el tema de, de los eh, tránsitos verdad, de, de, de las rutas y demás. <laughs> Pero antes de establecer estas medidas, tal como lo establecimos aquí hace unos programas con relación a los puntos de la licencia, hay otras cosas que hay que arreglar. Y esto no lo puede hacer el Intran solo. Esto necesita también del ayuntamiento, necesita de obras públicas. Un saludo a Adeline Ascensión que sé que tiene mucha carga de trabajo ahora y esa reunión en el día de hoy con el presidente Abinader implica una agenda eh, cargada por el tema de, de lo que ya vimos de Fiona. Entonces, no podemos quitar de parquear vehículos cuando no se han dado las opciones. Primero tienen que crearse los parqueos. Aquí hay muchísimas zonas donde se pueden crear parqueos. Tenemos monumentos cerrados que pueden generar ingresos. A veces eh, no, me, no me explico cómo los ayuntamientos no tienen la idea de crear formas de ingresos para su presupuesto y no tener que esperar un presupuesto al año complementario, donde se pueden crear un sinnúmero. De ideas, plantearlas para que sean realidades, como es la creación de los parqueos. Tenemos un monumento de agua y luz que han pasado gobiernos, ni agua, diferentes ni luz. partidos. <coughs> eso es la única agua que ve cuando llueve. Sí, la única Pero eso luz no es la, ve, luz, la, la luz, luz, la que le dé el, el sol. Y creo que ni <coughs> la luz que le entra con, con tantos matorrales que hay ahí es suficiente. ¿Por qué no tomar ese tipo de edificio para crear parqueos, aunque se cobre que eso genere ingresos al ayuntamiento? No podemos venir a quitar el tema de que no se parqueen a un lado de la calle si todas las calles están totalmente ocupadas. Esos permisos, por ejemplo, de construcción de edificio, donde limitan las personas a parquearse en la calle, que el frente completo son puertas. Entonces, no, ¿dónde está el espacio público donde las personas se pueden parquear? Si le das un permiso a una torre, a que si tiene 20 metros, los 20 metros son parqueo, eso es imposible. Entonces, no podemos venir a presionar, que lo vemos positivo, pero deben arreglarse esas cosas primero. No, mira, eh, en la misma bien, zona bien. colonial. Eso es uso, un caos. No, y hay eso... espacio de más donde crear parqueos en esa zona. No, pero mira qué sucede. Los ayuntamientos tienen un departamento que es planificación urbana. Se supone que ese departamento está para aprobar los planos y verificar cada una de esas situaciones, pero lo que yo sigo diciendo es, ¿por qué es tan difícil cuando tú estás afuera tener todas las soluciones y cuando estás adentro? se olvidan esa solución. O no se ejecutan. No, no, no. no cuando estamos afuera, nosotros somos unos técnicos forenses en buscarle solución a los problemas. Pero cuando estamos adentro de esa institución, nosotros somos unos técnicos en, en, en arreglar las cosas, en tapar las cosas. Y hago un llamado al director del Intran, Hugo Veras, el cual nosotros mismos, al momento de su designación, nos sentimos igualmente eh, agradecidos por el presidente, porque una persona técnica en esa función. Y viene ahora, yo no digo que el plan está mal, no digo que está mal, ni estamos diciendo que está mal, sino es el momento, la planificación, no puede ser que ustedes hagan igualmente con el ayuntamiento, la DGC, ustedes y todos los departamentos correspondientes, hagan un plan, parquéate bien, sin ni siquiera fijarse. En dos cosas fundamentales. Los problemas de parqueo que usted mismo ha denunciado que tenemos en la ciudad. Es lo primero. Segundo, las condiciones urbanas del transporte público son un desastre. Eso es lo segundo. Y lo tercero, ¿por qué rayos tenemos nosotros como ciudadanos cada medida que se inventan trae... Una carga impositiva al ciudadano, eso para cobrar dinero. Porque aquí lo primero que no hay es una formación de educación vial. ¿Entiendes? Entonces, vamos a comenzar por lo básico. Lo primero que yo pensaba que usted iba a hacer en esa gestión es organizar el disparate que tenemos que llamamos transporte público. Aquí da pena. El que maneja en este país, literalmente, puede manejar un tanque de guerra en cualquier ciudad, eh, llámese Badá, Irán, en Israel, Ucrania, en Ucrania. Ucrania es decir, nosotros sí. estamos técnicamente, tomar un vehículo en este país, tomar un vehículo en este país y trasladarse a cualquier punto de la ciudad, específicamente, es un pandemonio. Y ese pandemonio lo trae el transporte público y cada día yo recibo quejas y yo mismo soy testigo de cuando yo voy circulando nuestro vehículo me doy cuenta que el carro público está mal estacionado se paran donde quiera no respetan cera no respetan nada y lo a mí le tiene miedo entonces para ellos no aplica la ley y para mí se sí aplica la ley entonces vamos a comenzar primero a organizar el transporte y como dice máximo que tantas veces lo hemos dicho Primero denle las opciones, vamos a hacer los parqueos, sea público, sea privado, sea Alianza, a ustedes les gustan <coughs> los fideicomisos. Vamos a comenzar a fomentar el parqueo eh, público. Aquí, el que va a la feria, aquí, es un oye, es un es un trajín a la feria. Y se supone que la feria es donde está centrado todo el estado gubernamental. Está ahí. Entonces ahí no se puede parquear nadie. Y ahí han intentado quitarle por un lado, quitarle por el otro, y no ha sido imposible porque no hay parqueos. No hay parqueos. Y la zona colonial, igualmente como decimos, se han hecho esfuerzos, pero faltan parqueos. Entonces ahora vienen con bombos y platillos, como si descubrieron el agua caliente, a decir que vamos a parquearnos bien. Pero nos estamos volviendo locos. ¿eh? ¿Cómo es posible que ustedes quieran correr antes de caminar? Es decir, eso no se justifica realmente. Así es. Así que estas medidas, antes de ser implementadas, deben ser consideradas primero soluciones futuras. Y otra cosa más, en ese mismo sentido, es que le preguntan al nuevo director de esta institución de tránsito que estos vehículos van a ser removidos por lo que es un equipo de grúa. Y le hacen la salvedad que en este plan piloto no serán cobrados esos servicios. Pero debemos recordarle que estos son contravenciones de tránsito que deben ser conocidas. ¿Por quién? Por un tribunal específico de tránsito. <coughs> Estas multas debe primero pasar un proceso, debe ser citado el agente, si estaba ahí el vehículo, sí o no, porque pueden darse muchas cosas también, como, como pasa con las multas fantasmas. Entonces también se presume que en el futuro se van a cobrar estos servicios de grúa. Eso debe establecerlo un tribunal de tránsito que determine que esta persona estuvo parqueada en una zona donde estaba prohibido. Y tiene que venir una campaña también de lo que es la señalización, independientemente de que los medios de comunicación se anuncie lo que va a ser este proyecto. Pero debe estar también las señalizaciones. No, es que eso no tiene sentido. Eso realmente yo entiendo que si fue una campaña le quedó bien, pero la realidad como nosotros le manifestamos aquella vez, cuando usted era secretario de la, del ayuntamiento, usted propuso algo que en su momento para nosotros era impensable, cambiar las vías. Y el tiempo demostró que usted tenía razón. Hay vías que se cambiaron, que tuvieron, que tuvieron una solución. Y están funcionando. Y Están funcionando. Están Yo no funcionando. Digo, no, ahora? La mella está funcionando. No, no, está funcionando, funcionando. Está funcionando. Y en su momento mucha gente lo criticaba, pero nosotros no le demos tiempo. Pero esto, analícelo, piénselo, vea las condiciones y verá que es un plan que inició fallido. ¿Por qué? Porque previo a eso, la base de eso es nada. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos lo mínimo, que es un un transporte público organizado, mínimamente organizado, mínimamente organizado, no lo tenemos a nivel nacional. Bueno, lo que sí también no tenemos organizado. Ni tenemos tampoco. Ni, porque, tenemos ni sabemos tampoco, si lo vamos a sabemos tener. Ni tampoco lo vamos a tener. Solo el fondo de pensiones. Son los fondos de pensiones. ¿Qué sucede? Este tema tan hablado, debatido durante toda el 2020 con referente. Después de la, en medio eh, de la pandemia, la gente pidiendo. No, sí. Eh, nuestro modelo viene de, de Chile. Chile entregó un 10%. Allá se volvió un disparate esa parte. Aquí se habló que se le entregue. Hicieron campañas. Pero el diputado Pedro Botello, con sus luces y sus sombras, hizo una acción de amparo con un grupo de afiliados y tuvo una sentencia del Tribunal Superior Administrativo, la número 0327. Esta sentencia ordena a las AFP. La retribución de la pérdida. Es decir, que las AFP se van a ver obligadas <coughs> a retribuirle a los afiliados de la AFP, a todos. Cada peso que en el mes de enero y febrero fueron eh, dados en baja o fueron dados de min, eh, fueron cotizaciones. Pero aquí tenemos una cuenta de, cap de capital, eh, me parece que individual, cada cuenta. Es una cuenta de capital de inversión, pero es individual. Y en el mes de enero, se tuvo el mes de enero y febrero, por supuestamente, la inversión del dólar eh, y el, la disminución del valor de ese peso, de esa, de esa moneda dólar, bajaron los fondos de pensiones. Eso trajo como consecuencia que este grupo fuera el TC y el TC les reconociera, perdón, el Tribunal Superior Administrativo les reconociera a esos accionados. Ahora, ¿cuál es el sentido? <coughs> el sentido aquí es, esta sentencia llama al fin o, como cualquier eh, cantautor, establece que todo tiene su final y nada dura para siempre. Es decir, que las AFP, ese dominio que podían tener ya con esta sentencia, queda absuelta completamente. Ahora, <laughs> la crítica es, de nuestra parte, es la Superintendencia de Fondos de Pensiones, una institución creada por ley que tiene por eh, orientación y por principio de atribuciones legales, salvaguardar y garantizar esto. Esta institución que está tenemos allí al superintendente Ramón <laughs> Ramón Genao, el cual de manera entiendo yo, no sé cuál es el interés tiene y eh, establece en su misma página y dice que va a recurrir esta decisión. Porque para ellos, para la superintendencia es una sentencia ilegal. Y quiero hablar sobre ese tema porque usted es un funcionario público y se supone que los intereses que usted tiene que tener son los intereses del Estado. No se justifica, no se justifica que la superintendencia de, ban que la superintendencia de fondos de pensiones recurre a esta decisión. Eso le corresponde ese a la AFP. ¿Por qué? Porque usted es lo que es el órgano regulador. Realmente usted dio una resolución donde se apruebe esa situación, donde por lo menos se explique esa situación, que no hubo una reducción, sino que hubo una condición política, técnica que ustedes hablan de una, pero sigue siendo reducción al final. Entonces, lo que sí queremos entender y lo que sí dice esa sentencia es que ustedes lo que administran ese fondo de pensiones y las garantías mínimas la tienen que dar. Y no me pueden decir, "No, que la reducción fue mínima, pero no fue la más mínima establecida, no, fue una reducción y no puede darse reducción." Punto. Ustedes lo justifican como ustedes quieran. Si quieren, lo aseguran, buscan cualquier medio, pero ese fondo no puede por ninguna vía tener reducción. Y punto. Si ustedes quieren, mejor dejen ese negocio si no les conviene. ¿Por qué? Porque ahora es bueno decir cuando hay pérdidas, ustedes no las suman, pero cuando hay beneficios, porque tampoco lo dan en su justa dimensión. Entonces también entendemos que esta sentencia llama a la clase política, a la clase trabajadora, a evaluar el sistema que tenemos de seguridad social. El sistema de seguridad social en la República Dominicana tiene que ser modificado, completo, observado. No podemos tener los fondos de pensiones secuestrados por el empresariado, pero tampoco podemos tener unos fondos de pensiones sin futuro. ¿Por qué? Porque aquí hay ciudadanos que tienen millones de pesos en fondos de pensiones y pasando penurias en las calles. Entonces, eso no se justifica tampoco. Es una ironía tan extraña como el mismo sistema de evidencia que no tiene y es un sistema totalmente sin razón a los tiempos actuales. Por eso llamamos que esta sentencia reconoce esa parte de los trabajadores, les reconoce también los derechos de las fondos pensiones, pero también les reconoce las atribuciones de administrador. El administrador no solamente está para cobrar. También el administrador está para hacer una buena eficacia en el trabajo. Y si no la hace, alguna responsabilidad tiene que tener. Y ahí está. Ustedes lo que tienen que es revolverle esos dineros a sus trabajadores y problema resuelto. Y ver la modificación del sistema. Así es. Con esto podemos concluir que el fondo de pensiones o como se conoce la AFP son una trampa. Así que hay que buscar la forma de salir de ellas. Realmente se ha demostrado que es un sistema tramposo para que los ricos que pertenecen a este sistema, que son dueños de este sistema, sean más ricos todos los días. Y que el que esté dando de los pocos y bajos salarios de este país es para aumentarle su cartera. Así que esperemos que esta decisión, aunque hay algunos expertos dicen que debe ser declarada inconstitucional, sea de aliento y búsqueda de solución para cada uno de los dominicanos afectados por este sistema. Antes de pasar con el amigo Henry Brito, nos pregunta a un cliente en la oficina en el día de hoy, y es una pregunta que se hacen muchos. ¿Qué debo de saber al adquirir una propiedad? Bueno, es una, una, un eh, requisito largo. Sí, pero lo, lo básico que debo investigar, hay un tema de tasación, a veces entre la oferta y demanda en el precio me parece bueno, porque está en, en ese precio cuando yo sé que en esa zona no lo es. Pero hay que investigar primero mediante un certificado de estado jurídico de ese inmueble. Este certificado ni, ni siquiera el título. No el título, primero la, que el certificado, certificado de estatus jurídico, es la que, condición que te da la garantía a ver si quién te está vendiendo. Si, ¿Qué me dice este certificado? Si yo tengo alguna hipoteca en este inmueble que yo estoy vendiendo, entonces yo que voy a comprar debo de saber si tiene alguna inscripción sobre esto. Otro certificado importante a solicitar se hace en la Dirección General de Impuestos Internos y es conocido como el IPI, que es el impuesto de la propiedad inmobiliaria, que te va a determinar el valor de la propiedad para pagar en dado caso de que compres y tengas que hacer esta transferencia. Que y, en un valor de venta, en no, un valor no, de, no, es un, de impuesto. No, no, y siempre es por debajo. Sí. Entonces, eh, cuando uno le explica esto a a los clientes, a las personas interesadas en comprar. Se dicen, pero hay que hacer toda esta documentación, es necesario, es su dinero que usted está dando. Es necesario o no, es un requisito sine qua non buscar las garantías de calidad del vendedor. Es Otra cosa primero. es saber el crédito. Ahorita ese tipo ah. tiene el título por ahí. Esperando que le den un dinerito, vaya sí. a sacarlo en la financiera, aunque no tenga ninguna. Pero también hipoteca yo entiendo inscrita. que el, com el comprador tiene que asesorarse. Miren, aquí todo el mundo cree que médico, plomero, policía, abogado, ingeniero. Si usted no sabe de algo, usted no estudió para algo, usted no puede inventarse eso. Para eso es que los ciudadanos estudien y para eso están las profesiones. Entonces, si usted no sabe de eso. Y para usted saber de algo, tiene que estudiarlo y no, no ha estudiado, búsquese un asesor inmobiliario, un abogado, un técnico, lo que usted entienda, a ver que hay muchísimos. Y a partir de ese momento, eh, usted podrá observar y podrá verificar que su inversión va a ser una inversión, no va a ser un gasto en un tema de un robo como se ha habido muchas veces. Brito, saludos desde aquí <coughs> del estudio. Siempre conectado, esperando también las oportunidades que Brito también puede estar. Muy operado, ahí. Brito. Sí, sí, y que nos trae siempre estas notas. Vamos a ver, Brito, y qué un, nos tienes. Un fan club, Brito. En el... Gracias. Esto es Canal Financiero para la República y el Nuevo Diario. Y estas son las informaciones. Eliminan pago de 10 dólares a pasajeros dominicanos y extranjeros residentes en el país. La medida entrará en vigor en un mes y 15 días. Varias voces. Opinan que el gobierno debe bajar los combustibles y dicen que el ministro de Industria y Comercio debe dejar de afectar a las amas de casa, conductores y pueblo en general, lo cual es un abuso al no actualizar dichos precios, ya que en el mercado internacional los precios del petróleo han experimentado un nivel suficientemente bajo para reducir el precio de sus derivados en el mercado local. En ese sentido, el gobierno bajó 25 pesos al APTUR y mantiene invariable los precios de los demás combustibles. El, por otra parte, el cambio climático pone en riesgo la estabilidad de la industria turística, bueno, eso es a nivel mundial. Peso dominicano gana valor frente a principales monedas internacionales. Por otra parte, el euro sigue cayendo. Señores, muchas veces pensamos que al tomar decisiones financieras nuestra inteligencia emocional no tiene nada que ver con eso. Sin embargo, yo le voy a decir cuáles son las emociones que pueden afectar directamente sus finanzas personales. La primera es la tristeza, porque la felicidad no se encuentra en las cosas materiales y entonces a veces uno adquiere cosas para sentirse feliz. Tenga cuidado con la tristeza, con la ira también. Endeudarse para demostrarle a otro que usted tiene el poder o tiene la razón puede afectarle seriamente sus finanzas personales. Otra parte, el temor. El dinero no determina quiénes somos, pero siempre, señores, tenemos que tomar riesgos. ¿Mm? Esos riesgos a veces salen bien y a veces no salen tan bien. Hay que asesorarse antes de tomar esos riesgos y perder el temor. Hay que arriesgarse. También vivir de las apariencias. Eso de querer impresionar a los demás, de que yo ah, de, de chavainismo llamamos aquí. ¿Mm? Solamente deja dos cosas vacías: el alma y los bolsillos. Y por último, la felicidad. Diría, oh, por la felicidad, gente, ¿cómo va a ser? Claro, la felicidad. Porque cuando estamos felices pensamos que siempre vamos a tener estabilidad y nos excedemos en los gastos. No pensamos en que hay momentos que no son tan felices. Pero en ese momento de felicidad hay que invertir en nuestros fondos de emergencia y en otros instrumentos financieros para nuestro futuro. Sea inteligente emocionalmente con sus finanzas personales. Siempre tome cualquier decisión en frío siempre en control de sus emociones. Hasta aquí Canal Financiero para la República y el Nuevo Diario. Será hasta una próxima. Gracias, Brito. Siempre con esos consejos financieros. Ojalá poder aplicarlos, porque a veces la economía no nos los permite realmente. Y no nos lo permite, y fácilmente que nosotros podemos pasar hambre. Podemos pasar hambre nosotros. ¿Qué es el hambre? Es aquella situación... Esa necesidad. Donde una persona tiene días sin comer. Sin tener ese alimento físico. Es una situación difícil en el tema de la pobreza. Y la pobreza en el tema de concepto de aquellos que no tienen que comer, no tienen la hospitalidad, no tienen un hogar. Pero tenemos en este país un grupo de legisladores que está pasando hambre. ¿Cómo es posible que tengamos a los legisladores que fueron colocados mediante votos nuestros? Pasando hambre, señor Penuria. presidente. ¿Y qué será? ¿Cómo es el que del, el, los comedores económicos entonces deben hacer eco de esta situación? ¿Deben de instalar una oficina de comedores económicos? De manera ahí, directa, en allá el, en, 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 la, en el, Congreso, el Congreso, ahí. Ahí en, ahí en el primer Para piso, que ahí. nuestros legisladores no pasen hambre. Ahorita van a salir todos delgaditos ahí, porque están pasando hambre. Y su salario, que, que no es muy poco no, es que no es ese salario mínimo que cobra la gran parte de la población donde está por debajo de los estándares de lo que está establecido como canasta básica no le da para ellos comprar no le da para ir a los supermercados no le da para comerse una pizza de qué bueno o, oiga, oiga, qué cosa... No, ni para eso, por pa una, pa 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 una pizza. No, no nada. puede ser. No nuestros legisladores, no. nuestros bueno, representantes... De si acuerdo a lo que yo mismo, principalmente, el sí. senador, ha dicho, que ahí se está pasando hambre. Realmente hay que tener, y me disculpan, hay que tener una cachaza completamente para usted decir públicamente ese hecho, realmente. Exactamente. Es decir, creo hay que, que ser, hay, hay que irse. Se pasó, se, no, pasó, no, no, no. se, pasó, eso, se pasó, se pasó. Eso es eso, lo que da evidencia de lo que nos representa. Miren, si un senador ganara aquí 21 mil pesos como gana un trabajador. Normal, Fuera difícil estar ahí en esa posición. Yo creo que no habría tanta campaña y problemas tampoco para elegir. Ni tantos gastos. No, 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 no. Ni no, ni tantos no, no. gastos. Es decir, ir allí es como ir a cualquier concesionario de vehículos modernos. Mire, senador, mire, diputada, si usted vuelve ni siquiera a una. Eso es una humillación al pueblo dominicano. Que está pasando hambre. Es una humillación al pueblo, es una burla al pueblo dominicano decirle, aunque quisiera pensar que ustedes se merece ni siquiera ese salario. Claro que realmente no. yo me pongo a pensar de, si ustedes se merecen ni siquiera un nada, salario y sin nada, porque es un abuso. Eso es un abuso, es una burla y da pena que muchos senadores que están ahí no hicieron como hacen ellos y se fueron en contra. El que calla otorga y son todos cómplices de esa vaina. ¿Son cómplices? Cómplices todo de eso. ¿O están todos pasando hambre? Dejen eso. Si están pasando hambre. El plan social de la eso. presidencia que vaya para allá. Dejen ah, eso, ah, realmente. Ah, dale. Pero nada, pena con estos legisladores que están pasando hambre. Pero lo que parece que sí están pasando hambre son los atracadores. Porque entonces están todavía en el día a día y como que ha, ha mermado los planes de seguridad como que no se sienten. Nosotros lo, nosotros lo mencionamos aquí, el plan de seguridad no es un discurso, no es un discurso. No es, no es, mandando, eh, no es de que eh, mandando eh, señales, señales, mandando decretos y cambiando sí. en esa vaina, no es de eso. El plan de seguridad es una política social seria. No es posible, mire, aquí los atracos están día tras día. Así es. Día tras día. Nada, de aquí entonces vamos a hacer un telemaratón para poder reunir comidas para estos legisladores que están pasando hambre. Nos vemos el próximo lunes, por el favor de Dios. Dame un segundito antes de despedirnos, un saludo a Kelvin Moé, mi amigo de España. Nos escribe y me dice que te sintonía. Bendiciones para ti y tu familia, Kelvin. Bye bye, hasta la próxima. Sean conectados con el nuevo diario.